Donna, una aspirante enfermera, obtuvo una muñeca de trapo por parte de su madre. Ella vivía en un apartamento junto a sus compañeras. El apartamento, y como siempre la muñeca estaba en otra posición, pero un sentimiento de temor se apoderó de ella cuando vio a la muñeca cubierta de una sustancia roja. Parecía sangre. Ella se estremeció y fue entonces que decidieron llamar a un medio. El medio llegó a la casa e hizo una sesión espiritista. Al finalizar esto les contó que la muñeca estaba siendo poseída por un alma llamada Annabelle Higgins, que había muerto años atrás, y su alma se había adherido a la muñeca. Tenía 7 años y se había encariñado con Angie y Donna. En cambio, no era muy unida a Annabelle, y entonces una noche se despertó de un sueño profundo, aterrada. Vio a su alrededor y todo era normal. Bajó la mirada y vio a Annabelle. No podía moverse. Entonces Annabelle comenzó acercándose a ella. Entonces, trepó su pierna, subió su pecho y comenzó a estrangularla. Pasados unos segundos, Luz se desmayó. Sin embargo, Annabelle quería seguir jugando con Lu. Luego de una noche, Lu y Angie estaban solos. Más conocido como la madriguera. Eddie y Lorraine, luego de hablar con las chicas, les explican que las entidades humanas no pueden adherirse a los objetos inanimados. Ellos solo poseen personas. O sea que dentro de Annabelle hay un demonio que quiere el cuerpo de Donna. Si las chicas no hubiesen llamado a Warren, más o menos 2 o 3 semanas después, el espíritu habría poseído por completo a Donna. O si no, pudo haber matado a las chicas. Dado esta aclaración, el padre Cook desea limpiar el apartamento. Este hizo un exorcismo que fue la bendición episcopal de la casa. Era un documento de 7 páginas, el cual no consistía en expulsar a los entes malignos de una vivienda, sino en llenar la casa con el poder positivo de Dios. Luego de ello, Ed y Lorraine tomaron a la muñeca de trapo y se la llevaron a su casa. Cuando llegaron a la casa, Ed puso la muñeca en una silla al lado de su escritorio. La muñeca era muy inquieta y a veces levitaba. Emprende un rumbo sin saber lo que le sucedería. En medio del camino, los frenos del auto le fallaron y tuvo un accidente. Por suerte, el padre sobrevivió. Tras ello, el joven y su novia entran al museo. El joven, después de escuchar la historia de Annabelle,
Todo desafiante subió y comenzó a golpear la urna de Anabel, insistiendo que si la muñeca puede atacar a la gente, ¿por qué no lo hace con él? Esto enfureció a él y este lo corrió del lugar. 3 horas más tarde, los jóvenes estaban todavía riéndose de la muñeca cuando chocaron la moto y el joven murió. Sin embargo, la mujer sobrevivió y cuando fue entrevistada, esta respondió: estábamos riendo de la muñeca cuando perdimos el control de la motocicleta. Nunca nadie supo el porqué de tal desperfecto. En las entrevistas, Ed siempre advierte que no cuestionan el poder del mal. Ningún ser humano es más poderoso que el mismo Satanás.